Casos de estudio. Conflictos. Analizando historias de parejas. Una seguidora me comparte. Salí un año con él, y me dejó hace un mes, luego de una discusión. Hace un mes decidimos ir a disfrutar de unas vacaciones, y en el proceso tuvimos una discusión, y sin más se fue del hotel, sin hablarme, sin decir nada. Estábamos a miles de kilómetros de casa. Fue realmente horrible. Muy bien, te respondo. Este tipo de comportamiento refleja una falta de habilidades para manejar conflictos y comunicarse de manera efectiva en la relación. El abandono repentino puede dejar cicatrices emocionales profundas, generando sentimientos de angustia, ansiedad y pérdida de confianza. Es esencial recordar que el abandono no es solo físico, también puede manifestarse a través del distanciamiento emocional y la falta de apoyo durante momentos difíciles. Reconocer estos patrones en una relación es el primer paso para abordarlos y buscar una solución saludable. Para aquellos que han experimentado este tipo de situación, es importante buscar apoyo emocional, ya sea a través de amigos, familiares o profesionales de la salud mental. No estás solo en esto, y mereces tener relaciones que te brinden seguridad y respeto. Si necesitas, mis canales de mensajería están abiertos, no dudes en escribirme. Recuerda, tu valía no está determinada por cómo te tratan los demás. Tómate el tiempo necesario para sanar y cultivar relaciones que te nutran emocionalmente. Feliz día, y no olviden que, si quieren un análisis rápido de sus casos, pueden escribirme por interno o dejarme tu caso de pareja o relaciones personales en un comentario. Con gusto lo leeré y te daré mi interpretación profesional de tu caso.